Camino por esta calle y me siento identificado, me siento que la tierra me dice acá, quédate acá, quédate acá. Creo que desde que nací ya empecé a escribir la historia. Y como digo, la historia no la escribe uno solo. Tiene que haber dos por lo menos, porque si no, no hay historia. Bueno, por esta callecita se imaginan que transitaban todos los deportistas de aquella época. Me gustaría volver al pasado y un ratito nomás. Me gustaría volver al pasado para ver el barrio, para ver cómo estaba, que acá ha cambiado mucho. Acá vivía mucha gente, ahora se ha despoblado. En el caso mío, yo vivo lejos. Vivo lejos, pero siempre estoy añorando acá, esta zona. Como decía Pichuco, Aníbal Troilo Pichuco. ¿Cómo van a decir que me fui si siempre estoy volviendo? Al viejo barrio. Dan ganas de cantar un tango acá. Mira a la gente haciendo gimnasia. Qué lindo ver esto. Calle Madrid, cerca del Palacio. Pensar que acá fue la fundación del Club Atlético Aguada. Acá estaba la farmacia de la familia Di Corsia, que fueron los pioneros, los fundadores, los que llevaron a Aguada adelante contra viento y marea en aquella época. Yo tuve la oportunidad de hablar con el primer presidente y él me dijo que era un niño de 16 años, creo, y que lo eligieron porque era el que escribía mejor y que sabía escribir bastante correctamente. Y así fue que lo eligieron a él presidente. Pese de apellido. Parece que la gente mayor no les daba lugar para ascender deportivamente, a pesar que tenían condiciones. Entonces, un día fueron sancionados porque decidieron separarse, habrán hecho algún barullo, como siempre. Y bueno, y ahí fue que decidieron fundar el Club Aguada, con el nombre del barrio. El nombre del barrio, que en esa época no había clubes con el nombre del barrio, todos eran Olimpia, refiriéndose a las Olimpíadas, Atenas también. Y Aguada nació ya con personalidad propia, con personalidad de barrio. Ya está Radio Hinchada Huatega en el aire desde el Palacio Peñarol para lo que va a ser el partidazo hoy de noche, la primera final entre Aguada y Defensor Sporting. Volvemos a estar en una final. Ahora la final es a 7 partidos. Yo creo que tenemos muy buena posibilidad de llevarnos al campeonato, ¿eh? Más allá de lo que quiero, que obviamente quiero ser campeón. Yo no vi campeón a Aguada. La verdad no lo vi. En el 76 yo era chiquitito todavía. Tenía 2 años apenas. Y mucha gente de la hinchada jamás vio al equipo aguatero salir campeón. Y esto va a ser una emoción muy grande si se llega. Me parece que este año se nos tiene que dar. Thank you.
Yo lo único que pido es que nuestro partido final no sea el séptimo. O sea, no lleguemos al séptimo porque me puedo morir. No sé lo que puede llegar a ser saber que no tengo mañana. Que siga la pasión de tantos años sin salir campeón, solamente Aguada, solamente Aguada. Aguada es único, es como una fiesta. Palacio lleno, toda la gente alentando, cantando y toda la tribuna roja y verde. Va a haber un río de lágrimas, de emoción, de goce y de satisfacción como solo puede lograrlo la gente de la llegada a Aguada. Hablé con mi jefe, ya tiene como una orden clara, y dice Aguada ya le campeón, me tiene que cargar cierto día de licencia. Si pierde voy a seguir viniendo como otros partidos, va a ser una tristeza al momento, digo, pero no... Tampoco soy hincha Aguada para verlo campeón. Puedo esperar perfectamente 40 años más sin verlo campeón y no... No me quitaría el sueño. El Aguada a mí pues, me dio todo. Tuvo muchos amigos. Y ya hay mucha historia. Claro, soy el que entrego el agua a los jugadores. Sí, sí, soy. Sí, el aguatero Aguada. Sí, soy ya. La tremenda fe de que va a salir campeón. Y sé que va a ser una fiesta y que yo voy a ser parte de ella, según tú. Yo y mi familia. ¿Y si no va a ser un gran golpe. Cuando pasamos a las finales, sí. Que entramos en el auto y yo le dije, tenemos que prometer algo. Sí. La caminata hasta Parque de Plata, 35 kilómetros desde casa en Barra Carrasco. Ojalá podamos tener esa copa. Sí, va a ser una locura, ¿no? Sin duda, una situación muy emocionante, algo que todo el mundo está esperando hace un montón de años. Digo, y mucha gente que no ha visto salir a Aguada campeón, esa gente que apoya, que a pesar de eso llena canchas, yo creo que va a ser una cosa imposible de imaginar, ¿no? Y me acuerdo que las palizas que les daban y los preparadores físicos los hacían subir y bajar aquellas escaleras. Y Aguada volaba ese año. Además, era muy superior a los demás. Y ganó el 74, ampliamente. El 75 lo regaló Aguada, porque salió en el 74, en el 75 llegó ahí al final, pero se quedó en el 76. Se volvió a conjuntar ese grupo con la promesa de ganar y se ganó fácilmente. En esos dos triunfos, en el 74 y en el 76, para mí, se paró el mundo. Hizo que era un niño. Del 74 no me acuerdo, pero sí el 76, que fue en Aguada. Yo lo veía, me senté a mi casa, mientras no techaron, pero no me acuerdo año. Claro, el año del techado. Pero mientras no hubo techo, nadie faltó en las azoteas. Yo lo vi en el 74 con mis papás, de eso no me acuerdo, yo tenía 8 años. Y en el 76 me acuerdo que fuimos en la caravana con mis padres, que los jugadores y la hinchada, parte de la hinchada, se tiró en la fuente de Valle. Y eso a mí me quedó grabado en la mente, que hasta el día de hoy me acuerdo de ese momento. Desde el 74 lo presencié en la vieja cancha de Braica, ahí cerca del cuerno de Valle. Desde el 76 estaba preso en penal de Punta Carretas. Y bueno, ahí tuve que escucharlo. Sí, fue. No, fue algo muy emocionante, ¿no? Digo, solo, ¿no? Estaba con otros compañeros en la celda, yo era el hincha de Aguada y escuchando en la radio portátil. Y bueno, fue toda la emoción. Y termina el partido, suena la chicharra y Aguada campeón. Aguada campeón una vez más, Aguada es merecido campeón en su cancha. Se escucha toda la hinchada gritar el Aguada campeón. Estamos viviendo un momento histórico. Comienza
comienzo a ver caras en la tribuna que lo dicen todo. La rebeldía sin pausa de este equipo, que es producto de la inexplicable fe que mueve a sus seguidores, que han llegado de tantas partes a llenar este escenario. Una vez más y a pesar de todos los pesares, Aguada saca a rugir su coraje, su rebeldía. Hoy algunos apellidos quedarán teñidos de rojo y verde para siempre. Piola, Viñoli, Santelli, Garretano y Alejandro González, entre tantos otros. Y Aguada ya es campeón por séptima vez desde su nacimiento en 1922. La hinchada lo dice a coro. Hoy, 4 de enero, hay un campeón y se llama Aguada. Cuando fui a ver a Aguada por primera vez, yo era un chiquilín tímido. Fue entrar a la cancha de Aguada y ya me puse a gritar como loco con todos los que gritaban ahí. Algo que quedé sorprendido yo mismo. Me acuerdo como si fuera ahora. Causa como sensaciones especiales en la gente. Una vez que lo vas a ver, ya como que te enamorás del club. Yo cuando llegué, yo me acuerdo que el primer partido fue con la Rañada, jugaba, me acuerdo que hoy jugaba Gibson acá, y con la hinchada, miré para arriba y vi la hinchada y digo, no, esto es lo mío. Yo siempre le digo a mi señora, cuando se pone medio rasqueta, digo, mirá, tranquila, porque Aguada yo lo conocí antes que a vos, así que no me hagas problemas. Yo la verdad que he tenido muchas discusiones con mi señora por el tema de Aguada, digo, muchas, sí, sí. Yo te soy sincero, yo creo que estoy enamorado de Aguada. Sí. Te absorbe muchas horas, demanda mucho Aguada. Es como un niño chico Aguada, demanda mucho. Y cuando actúas con el corazón, mucho más, mucho más. Pero sabes que a Aguada no te va a fallar, el amor te puede fallar, a Aguada no te va a fallar, siempre hasta esa era la diferencia fundamental. Juegue o no juegue, vos estás pensando en Aguada, lo que sea, el amor vos no tenés altibajo, ¿eh? Idas y vueltas, te deja, no estás más enamorado de Aguada y después que te hiciste, no lo vas a dejar nunca. Puedes estar enamorado de una persona, pero en un momento vas a decir, está, terminó, bárbaro, Aguada creo que no termina. Estoy llegando, todavía no te la saqué. Si ya estás de palacio, sacala vos. Vela cualquiera que te la saques. Dale. Hola. Estamos en la puerta, pero los perdimos, boludo. No, perdiste. Estamos en la puerta de mina.
Los niños que nacen en los hogares aguateros nacen sin opción. No tienen opción a elegir, no hay. O sea, los niños lo primero que aprenden, lo aprendieron mis hijos, mis nietos, es ser innovada. O sea, no nos importa ni que diga papá, ni que diga mamá, ni que diga nada de esas boludeces. Tienen que decir aguada y reconocer el innovada. Entonces, o sea, vos le das la libertad que elijan en todo, pero no le vas a dar nunca la libertad de dirigir en un equipo de básquetbol. ¿De qué colores? Roja y verde. Hay una estrecha relación entre aguada pasión, aguada amor, la novia, la familia, los hijos, los nietos. Los viejos fueron los que fundaron nuestro club y los que lo construyeron. Los jóvenes recibieron toda esa herencia y algunos vimos campeones y los hijos no tuvieron opción. ¿Y qué es aguada para vos? Mi vida. Mis amigos o gente que me conoce, de repente digo que soy aguada. Y digo que voy siempre, me dicen, ¿con quién vas? ¿Con tu padre? Yo le digo, no, voy con mi madre. Tipo, me quedan mirando, como diciendo, ¿con tu madre? Nosotros nos sentimos como que somos parte de una familia ahí. Protegidos también. Sí. Mi viejo murió en un accidente y a mí me agarró muy niño. Y no fue fácil. Ahí, acá adentro de este club, increíblemente, tuve un par de años que la cabeza podía haber disparado para cualquier lado. Y el amor que tengo arranca un poco por ahí. Toda la contención que hicieron conmigo desde los 14 hasta los 16, 17. Tuve muchos padres acá adentro, muchas mamás acá adentro. Y bueno, para mí eso me marcó hasta el día de hoy. 46 tengo hoy. Estoy cumpliendo hoy, 5 de diciembre. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Y el barrio, sí, seguro. El barrio todo es una fiesta. Vos venís a los partidos, la gente en la calle, todo el mundo mirando, ¿no? ¿No? El barrio es impresionante. Caricia la segunda victoria en las finales. 11 segundos, 9 décimas para cerrar. 6-7-6-1 el aguatero. Defensor tuvo 8 de ventaja en pleno segundo tiempo, pero Aguada logró pasar y ahora gana por 6. Va a jugar el Gusano Álvarez. Juega defensor que busca un triple rápido. Vino para Izaguirre, no gira. Tocó para Gusano, hay que tirar. Amagó bien, se levantó, tiró. Erró feísimo, una piedra. La busca Aguada, la tira Aguada. Aguada, 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 Aguada. Explota el público, doble de muro final. Doble de muro final por 8. Finalmente Aguada, señoras y señores. Por 8. Una cosa importante que no hemos hablado, el Manco Rodríguez, glorioso Manco Rodríguez, jugador que nació sin mano derecha, y se dedicó a jugar al básquetbol. Cuentan que desde niño no dejaba ni que le ataran los cordones de los zapatos, se las ingeniaba para todo. Y cuando había que jugar la pelota en forma segura, se la daban a él, porque con la izquierda la llevaba para cualquier lado. Aguada es el único jugador del mundo que salió campeón en el año 1948 con un manco de titular. Primero en ganar 4 campeonatos seguidos. Primero y único en jugar con un manco. Primero en tener una presidenta mujer. Único en ganar el Caupolicán, no existe más. Fue el primero en venir cantando de todas las canchas, cantando el himno de Aguada. Tenemos la suerte esa. No, 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 no,
pásalo rápido. Se siente todo que está trapelia ahí. Nena, ya. Se bobea con la pintura, sí. Vienen todos para arriba. Voy más tarde. Dale, güey. Chao. Bueno, lo que ya comieron, que piden para que coman los demás. La verdad que son palabras que llegaron hondo, le pedimos que lo pusieran audio y las vamos a pasar ahora. Esto fue escrito en la página de Hinchada Guatera. Me pasaron esto por vía sanguínea, me enfermaron al nacer. El primer recuerdo que tengo tuyo es un partido que veían mis viejos por la tele en la antigua cancha abierta de piso verde y me dije, ¿por qué nunca vamos? Más que respuesta con palabras, fueron hechos. En la temporada siguiente ya íbamos a todos los partidos. Te vi perder finales durísimas contra Cordón. Te vi ganarle al todopoderoso Welcome durante el año, apretar los dientes y forzar una séptima final y te volví a ver perder. Te vi llegar a la final contra un Trujillo que venía imposible y otra vez más te volví a ver perder. Vi como año tras año renovaba la ilusión de salir campeón, con equipos gasoleros, de hinchas de Aguada. A mí nadie me va a enseñar a aprender a perder. Yo sé perder. Es hora de empezar a aprender a ganar, Aguada. Apretemos los dientes, levantemos los brazos, pongamos sangre, menemos la melena de leones que todos llevamos. Demos vuelta a esta serie y salgamos campeones. El viernes voy a ir a cantar como las primeras veces. Voy a alentarte para que tengas apoyo. Voy a dejar todo. Yo ya te di mi vida, Aguada. Ahora te toca a vos. Creo que Aguada tiene algo que contagia, que seguramente no tiene explicación, pero hay algo que contagia, porque a nosotros nos ha pasado de invitar a alguien a ver un partido y después ya queda como enganchado con Aguada. Una enfermedad, es como que lo veo así, no me lo puedo sacar. He querido achicar un poco, dejar de venir, nunca pude. Si oigan Aguada, no uso el ascensor por una semana. Y vivo en un sexto piso. Tengo que estar llamando para que me vengan a buscar las cosas porque no llego, ¿viste? A mi edad, seis pisos, bravo. Que cuando empieza el partido, con mi nieta más grande, tengo que hacer el saludo como los jugadores. Y la otra vez en el palacio estábamos lejos, no sabés, nos metimos entre la gente y nos agarramos. Y después estar siempre con la yuyera, porque el día que no estoy con ella, perdemos. Aguada había implantado la moda esa de ir y alentar. Alentar en forma ruidosa. El hincha Aguada se considera un jugador más. Y ahí está la gran diferencia que tiene con el resto de los equipos. O sea, considerarse un jugador más, lo está viviendo, lo está palpitando y cree que con el aliento y con el griterío le está dando un gran empuje a los jugadores que en ese momento están dentro de la cancha. Podés cantar y mirar el partido. Pero también nuestro rol es incentivar a que el otro cante y que la tribuna se levante. Es como que... Se le dice a los jugadores cuando están jugando y van flojos, se le dice, oh, loco, esto es Aguada, jugada de tal forma, porque me parece que el jugador de Aguada que está dentro de la cancha tiene que saber de que se está vistiendo la camiseta Aguada, que no es igual que otras, es la camiseta Aguada, punto. Y cuando te vestís la Aguada, tenés que salir a matar.
A veces me preocupa, porque me preocupa que sean más hinchas de Hinchadas que hinchas de Aguada. Y yo en eso no, o sea, yo soy hincha Aguada. Me gusta que haga todo lo que hagan en la tribuna, pero no sean hinchas de ustedes, sean hinchas de Aguada. No aplaudan para que los vean, aplaudan para lograr que el equipo salga adelante, ¿no? Yo me despierto toda la mañana, yo abro esa puerta y yo enfrente tengo con el muro ese. Y la verdad que el partido ese tuve justo con Rodrigo el último momento ahí. Estaba jugando al pool, él me ayudó a correr el pool, porque yo cada vez que había partido corría la mesa de pool, juntaba los tacos, cogí las bolas, veía que quedaban todas adentro o me las llevaba yo. Por si se llamaba Ali o algo que nunca pasó, pero por las dudas. Y justo las últimas palabras que le dije, vos, Rodi, digo, vas, te bañaste y para acá. Sí, dice, voy para la esquina a cuidar el barrio, me dijo. Las últimas palabras. Y me mandó un mensaje de madrugada a mi hermano que habían muerto dos hinchas de Aguada. A mí me enojó muchísimo lo que pasó. No se sabía bien, viste, que había sido. No se perdieron por un accidente de tránsito, se perdieron porque los mataron. Todo pasó en la esquina de San Martín y Amesa, frente de mi casa. Allí fue asesinado Rodrigo Núñez. Y Rodrigo Barrio fue asesinado una hora después aproximadamente en Agraciada y Mar Marajá. Rodrigo me pidió una camiseta de Aguada esa noche. Yo subí a mi casa, la bajé y cuando nos estamos volviendo a la esquina donde estábamos con nuestros compañeros, fue ahí que Rodrigo se intercambió palabras con un muchacho. Se empezaron a pelear. No me dio el tiempo de separarlos cuando fue que lo apuñalaron. Yo me acuerdo que hicimos aquella marcha que se hizo desde la cancha de Aguada hasta el Ministerio del Interior, que estaba permitido que fueran todos los hinchas de todos los clubes con camiseta, distintivo. Y yo fui con mis hermanos y me acuerdo que al lado mío tenía gente con camiseta de Atenas, gente con camiseta de Boca, gente con camiseta de Boys. Y pensé que eso iba a servir para hacer un clic, que a nosotros mismos como hinchas nos iba a servir para hacer un clic.
y a los demás cuadros les iba a servir para hacer un clic. Y hoy pasaron 5 años y sigue casi todo como si no hubiera pasado nada con los Rodrigo, lamentablemente. No se aprendió nada con eso. Nos tocó sufrirlo a nosotros, a Ganaguada. Pero hoy por hoy nadie está libre porque hay cosas que están podridas, hay cosas que están mal. Esto hay que empezar más allá, que no pase más, cambiarlo. Si me preguntás, y no sé cómo, pero cambiarlo. Y entonces depende de mí mismo, de no ser violento yo, de no herir al otro porque tenga otra camiseta. Seguimos cantando, yo canto las canciones de barra y hay canciones que me encantan. Pero creo que no concientizamos lo que se perdió y lo que se puede seguir perdiendo si no paramos un poco esta ola de ver al rival como un enemigo y como alguien a matar o morir. Para mí son parte de la hinchada aguada, siguen siendo parte de la hinchada aguada, siguen estando, que cada vez que se canta para mí se genera algo distinto. Para mí unificó muchísimo a la gente de Aguada. Es que la tribuna está colmada de bote a bote, que los jugadores están mentalizados, que todo el mundo quiere ganar o ganar, que no hay otra opción. Entonces hoy nos toca ganar, no hay vuelta. Que llueva, Aguada está en la cueva, enchufa el aparato y a goles para rato. Muy antigua esa canción, pero era así. Hacía referencia al agua, a la lluvia. Y el barrio de la Aguada tiene sus orígenes allá cuando se fundó Montevideo, que no había agua potable, por supuesto. Y la zona de la Aguada era donde surgían los pozos del rey. Había pozos de agua surgente, potable, y eso se llevaba a vender hacia la ciudad, allá, hacia la ciudad vieja, lo que era el casco del Montevideo, aquel antiguo. Y los pobladores de la Aguada estaban a la intemperie, era una zona agreste. Una de las primeras cosas que hicieron fue hacerle una huelga al rey. Dejaron de llevar agua para el casco de la ciudad porque no le daban lo que pretendían. Después ya eso dejó de servir porque se instalaron las aguas corrientes
y ahí terminó el origen del barrio de la Aguada, pero le quedó el nombre. Veo que se está dando como para que llueva otra vez. A ver si llueven muchos goles de Aguada hoy. Hombres se meten peinados en la gran historia de Aguada, porque mide que pasaron cracks por Aguada en ese periodo de 36 años y ninguno pudo coronar. Como dijo Carlos, la mayoría de los presentes no lo vieron campeón Aguada.
y esta noche se van a sacar un gusto enorme. Explotará en minutos nada más la bomba guatera en el Palacio, en la zona de la Guada y en toda la ciudad de Montevideo donde hay un aguatero. Viene Leandro con más libre, sigue metiendo el animalito de Dios. Atenti, señores, más libre para Leandro. El banco es una fiesta, la tribuna es una fiesta. Y ahí están los aguateros festejando y abrazando. Con lágrimas, Diego Lozada en los ojos, festejando con los dirigentes aguateros. Mete también Leandro el segundo. Y estoy relatando un momento histórico. Se acabó, se entrega Defensor a Aguada campeón. Se entrega Defensor a Aguada campeón del Bosque Uruguayo. Momento máximo histórico cumbre. Esta es la locura personalizada a partir de este momento. Y empezamos a ver escenas que son tremendas. Decía, papá, esto no, esto para salir campeón, eso. Dije, por esas necesidades. Digo, bueno, está, a veces te toca y a veces no. Y cuando yo lo veo, él me dice, por suerte te vi campeón. Tiene 8 años, eso me mató. Y está, fue lo mejor que me pasó. Abracé con mi hermano, con el lagarto, un amigo, lloramos. Salimos del Palacio, vine en auto, paramos ahí en el Palacio Legislativo a festejar también, arrancó a llover. Siempre que Aguas algo grande o festejo o algo, siempre llueve. ¡Aguas campeón, mamá! Para el recuerdo, mira, la lluvia y yo con mi marido y los 7 nietos haciendo toda una vuelta en Magallanes y Galicia, así jugando como a la rueda a rueda. Bueno, esa fue la imagen que me quedó. La verdad que mejor imposible. De esto no me olvido más. Y ver campeón Aguada con ella fue increíble. Yo faltaba, no sé cuánto quedaba, yo no paraba de llorar a moco tendido y la abrazaba. Los últimos segundos que te deja Aguada siempre te hace vivir esa expectativa de y ganamos, ¿no? ¿No viste cuando salimos campeones, estábamos en la esquina? Llovía y llovía. Salado. Pero en ese momento así viene todo el mundo y es una de abrazos, todo está muy bueno. Que cuando vi todo lleno así, dije, ¡pa! ¡Qué divino ser de Aguada! Pues sabes que a veces yo le digo a mi marido que me da una lástima la gente que no es hincha de ningún cuadro, que no sienta la satisfacción que siente uno. No, realmente me da lástima. Estábamos con mi hermana sentadas al lado. Y esto de saludarnos entre toda la gente que estábamos ahí, era como abrazo, abrazo, beso. Y capaz que era la primera vez que nos veíamos, pero era todo fiesta. Yo terminé arrodillada llorando con mi hermana. Pero sí, el agua para mí es bendición. Si cada vez que salimos campeones llovió, es porque algo hay algo raro.
yendo. Y la viva muchachada se va con nosotros. Y nos dimos la mano y dijimos, hecho, si sale campeón, caminamos. Y en ese momento de mayo estaba con todo mi tratamiento de quimio y de, bueno, y después de radio y demás. Y dije, bueno, apenas esté bien, obviamente. Ahí el médico, bueno, me dijo que sí, que ya estaba como para hacer esa locura. Y ahí arrancamos. Jackie, ¿cómo estás? Estoy muy cansada. Me duelen mucho las caderas y los pies. Pero voy a llegar. El cartel que pegaron los tíos para desactivarnos un poco porque he grabado el camino. Todos los médicos me decían que con todo lo que tenía que pasar seguramente tuviera que ir a psicólogo. Y yo digo que en realidad mi terapia fue Aguada. Yo no precisaba psicólogo porque iba a ver Aguada y ya estaba. Montevideo, hay un barrio donde, según reza la leyenda, existe una bestia gigantesca que le roba el alma y el corazón a quienes habitan en sus inmediaciones. Es un ser de carácter beligerante y cuando entra en batalla emite un sonido tan fuerte como el que pueden provocar miles de personas gritando al unísono. Algunos estudiosos aseguran que su cabeza da al costado de la vieja Estación Central. La punta de su cola llega hasta la esquina de General Flores y Garibaldi. El borde del ala izquierda se posa en Fernández Crespo. Y el extremo del ala derecha descansa en la costa de la bahía. Dicen que después de la batalla, el monstruo se aquieta bastante y se esconde en su cueva de la calle Marmarajá a esperar nuevas oportunidades de enfrentar a nuevos adversarios. No hay que arrimarse a ese monstruo, aseguran, porque si te atrapa, no te suelta nunca más. La meta de Aguada no es salir campeón. Es tener esa comunión de los hinchas cuando juega. Uno se siente contento nomás, viendo que está vivo y está con los amigos del barrio, de la infancia, de la escuela, viendo alguna novia que fue, alguna otra que será. Y bueno, esa es la alegría que tenemos. La alegría más grande es que siga Aguada viviendo, que siga ahí como está. Que la gente se reúna en esa especie de misa solemne que es cuando se junta Aguada para jugar. Ahí esa es la alegría.